as you will tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Hello, qué emoción. Quiero ocupar algo, esperen. Esperé tanto tiempo para hacer este momento realidad. Hello, ¿cómo están? Hoy pintamos la segunda pared de Pinto tu Pared versión emprendedores. ¿Qué sueño, no? Esto del emprendedurismo es una gran palabra para usar en este momento. Tal vez sabes en dónde estoy, si eres de Puebla, pero estoy en el paraíso, literal. Vean qué gozada de lugar. Yo antes de venir tuve que practicar el self-control, o sea, el control propio. Porque si no ya estaría probando todo. Este es el lugar para las compradoras compulsivas, como yo. Y nos toca pintar de este lado. O de este lado, o de este lado, o de los tres. Suceden varias cosas. Abril, nuestra emprendedora, nos dio libre albedrío. ¿Albedrío? Albedrío. Nos dio libertad absoluta. Porque no sé decir esa palabra. Creo que ayer la dije bien. No me acuerdo. Lo único que nos está pidiendo Abril es mantener la paleta de color. Y quiere que pongamos una frase. Y como saben, me encanta ocupar el espacio de comunidad aquí en YouTube. Entonces les pregunté qué frase vamos a decidir. Y ya tenemos la ganadora. Ahorita van a ver cuál va a ser. Y como justo en este momento acabamos de llegar, creo que es importante instalarnos y empezar. Traemos nuestras consentidas pinturas de cómics que amo con todo mi corazón. Hoy ando estrenando mi bote. Vean qué cool quedó. Y traigo todo. Multi regli, multi. Y les voy a hacer un unboxing de qué hay acá. Plástico protector, metro, rodillo grande, rodillo chico, repuestos del rodillo chico, servitoalla, tape, lápiz, gomas, cutters, le charola, otra servitualla, posca rosa, pilot negro, posca blanco, pilot blanco y espátula. Thank you guys, that was my unboxing. I hope you liked it. Miren la paleta de colores. Tenemos morada, rosa y amarilla y claritos. Los quiero llevar por este lado de la vida. Toda la tienda es verdaderamente hermosa, pero creo que esta área es la que necesita una chineadita. Entonces vamos a documentar este momento. De arriba para abajo, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Documentándome a mí con ella, documentándola a ella sin mí. Y empezaremos a fondear de un solo color para ir ganando tiempo. La pintaremos baby pink. Creo que es mi color favorito, fuera de broma. O sea, con mucho gusto digo que el color favorito de Dani Hoyos es el rainbow, pero si realmente tuviera que escoger uno, baby pink. Todos los colores babies. Vamos a darle un refresh a este mural. ¡Qué emoción! Escuchen este ruido. ¡Qué bárbaro! No los entretengo más. Mejor me apuro. Alexa, reproduce The Torture Poets Department en Spotify. Y a pintar, pintar, pintar. A mí me fascina cuando un solo color le puede dar una apariencia totalmente distinta a un espacio. Y ese fue el caso con esta pared, que la dejé toda rosa, rosa, rosa. En lo que secaba, me pasé al mueble principal en donde llevas tus triques para pagar y llevártelos a tu casa. Y como es Pink Stationery, obviamente quise hacer este efecto cuadriculado de las libretas, que a mí en lo particular son mis favoritos. Usé muchísimo tape, ya lo sé, pero es que yo necesitaba que hubiera una perfección, que todo se viera derecho, que todo se viera muy muy lindo y ganarle al tiempo, porque en esta ocasión sí teníamos solamente un día para pintar. Mis materiales principales para este efecto fue el tape azul, que es el que menos pegamento tiene, y el rodillo para que mis brochazos fueran un poquito más parejitos y rápidos de hacer. Miren, la delicia y la satisfacción de quitar tape. Antes, el durante y el después. Se me olvidó grabar porque estaba súper concentrada y un poco apresurada, pero miren, esta fue la inspiración. A mí la verdad es que me fascina. ¿Quién de las personas que hacen apuntes bonitos no han hecho uno de estos arcoíris sobre una hoja cuadriculada? ¿Quién? Nos toca trazar con lápiz, porque Abril quería una frase en la puerta y fue fabuloso que escogieran esta, porque es la frase de la tienda.
Abril me pidió que no olvidara mi firma y se me hizo muy tierno y muy hermoso. Gracias, Abril, eres la más, más linda. Y especificó que la quería en la puerta. Tenemos a todo el equipo de Pink Stationery aquí. ¿Quién se ofrece como la primera reacción? Ven conmigo y cierra los ojos. Tenemos la primera reacción. ¿Tú me dices cuándo abrirlo? Sí, sí, sí. Espero que te guste mucho. Okay. Fue con mucho amor. Espera, ay, qué rico hueles. Sí, ay, gracias. Solo necesito que visualices cómo estaba antes. Ajá. Sí, ¿ok? Claro, ¿ya te acordaste? Sí, sí. A sí. La de tres abres los ojos. Okay. Una, dos, tres. ¡Ah, me encanta! Está padrísimo. Obviamente es de noche y sí, la luz, claro, ya sabes. Sí, 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 no, pero se ve muy bonito. ¿Sí? Sí, me gustó mucho. Ah, sí, yo quería esa frase. Es que yo lo vi, yo vi la encuesta. Muy bien. Yo excelente. Ver, no, escalón. Ok. Ok, a la de tres abres los ojos. Una, dos, tres. ¡Ah! Ay, le va a gustar mucho a Abril. Sí. Sí, sí, segura. Sí. Ok. Ay, está muy bonito. Sí, me gustaron mucho las letras de allá. Ay, qué bueno. Ay, estoy bien nerviosa. Tranquila. Gracias por reaccionar. Gran reacción. Vamos con la tercera. Ven conmigo. Ahí viene. Una, dos, tres. Ay, no, qué bonito. ¡Me encanta! ¿Sí? ¡Está súper bonito! ¡Qué paz! ¡No, está precioso! Le da otro toque, le da otro toque a Pink. ¡Abril! ¡Ya te toca! Ahora sí, la emprendedora va a reaccionar a su pared. ¿Estás lista? Ven conmigo, agárrame de acá y cierra los ojos. Ok, imagínate que estás llegando y que vas a decir, ¡ay, amo mi trabajo! ¡No puedo creer que esta es mi vida! Tengo un changarro espectacular, un éxito en Puebla y próximamente en México y después el mundo. Y de repente ya abres los ojos y entras. Ok, ¿ya? Una, dos, tres. ¡Ay! ¡Dani! ¡Me encantó! ¡Ay! ¡Dani! ¡Quiero llorar! ¡Llórale! 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 Lo hicimos con mucho amor. Gracias por dejarnos pintar. Ay, en gracias, la recepción. Y tu frase. Y la puerta de hasta atrás, ya no la tienen que esconder. Ya me timearon. Dígase todo. Todo, todo, todo. A ver, pasa con tu pared, por favor. Sí, sí, sí. Imagínate que nos atiendes. Hola, buenas noches. Quiero todo. Porque está muy lindo. Ay, qué preciosa se ve en su pared. Miren eso. Pásele, pásele, vengan todos a tomarse fotitos aquí con la creación de Dani, con todo lo precioso que nos hizo. Ay, no, Dani, encantada, encantada. Es un sueño, le pusiste más vida, o sea, siempre le pones vida a todo. Fue poquito, pero fue trabajo honesto. Sí, claro. Ay, Dani, le pusiste un toque, más vida, más vida. Cuando ya te vuelvas putrimillonaria de tantas cosas que vas a vender, nos hablas para la siguiente pared que seguramente va a ser así como de 57 metros. O para todas las sucursales. Para todas las sucursales, que van a estar como Oxxos. Sí, como Oxxos. Venga, ¿te pinto tu pared o qué? Llevamos dos capítulos de esta serie que, aunque ya la conocen muchos, nunca habíamos regalado paredes a emprendedores. A mí me encanta verlos crecer, me encanta que me digan que me siguen de hace tiempo, me encanta que se emocionen y que quieran algo de mí en su lugar feliz, en su lugar más preciado, y yo sé que es el lugar que más trabajo les ha costado construir. Felicidades, Abril, espero que Pink Stationery esté por todo México y después por todo el mundo, porque te mereces todo el éxito. Les pido que le den muchísimo amor a este video para que sigamos pintando paredes de emprendedores. Like y suscríbete. ¡Mua, mua! Bye.